Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia de la COVID-19, superó este jueves los 4 millones de casos confirmados de coronavirus, en medio de un repunte en varios estados como California, Arizona, Texas y Florida, y los fallecidos ya superan los 143.800. En los últimos días, el país ha registrado una media superior a los 60.000 contagios diarios y ha rebasado las 1.000 muertes diarias, algo que no ocurría desde junio. Ante el preocupante repunte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado el tono recientemente al advertir que la pandemia del coronavirus empeorará en el país e insistió a la ciudadanía en el uso de la mascarilla, algo a lo que se había resistido hasta ahora. El balance provisional de fallecidos ha superado ya con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que Estados Unidos llegará al mes de octubre con unos 200.000 muertos y que para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre podría rozar los 220.000 muertos.